El psicoanalista en la mira, por John Katzenbach. Parte 7. Capítulo 12. Día 4. La primera mentira. A Ricky le pareció la más estúpida de las muertes, y bastante alejada de un acto heroico. El padre del fotógrafo había ascendido de manera constante en el escalafón hasta llegar a ser detective. Una típica noche de verano estaba bebiendo en un bar cuando dos hombres con pasamontañas entraron al lugar y trataron de robar la caja registradora. Era lo que los policías solían llamar robo intimidatorio. Una escopeta y un revólver, exigencias y gritos, tal vez un culatazo a cualquiera que dudara en sacar la cartera. Miedo repentino. El plan era entrar y salir lo más rápido posible, tomar el botín y huir. Sin embargo, el padre de William sacó su revólver y disparó. La muerte invadió el bar. Un ladrón murió junto con el oficial. El cantinero resultó herido de gravedad y terminó en silla de ruedas. Una mujer tardó demasiado en lanzarse al suelo y murió por el impacto de una bala perdida. El otro ladrón terminó en prisión y murió un año después debido a lo que las autoridades describieron como riña en el patio de ejercicio. Lo golpearon hasta matarlo. Una disputa entre adictos, según se explicó en el seguimiento que dio al suceso cierto periódico. Tal vez una retribución ordenada por oficiales de forma clandestina, pensó Ricky. Asesino de policías. No hubo manera de determinar la verdad respecto al fallecimiento del ladrón. Después de la visita al departamento de policía, Ricky leyó con atención los diversos recuentos publicados en The Berkshire Eagle. Vio una fotografía del padre de Williams y pensó: si solo se hubiera quedado sentado, tranquilo. Si hubiera dejado el arma en su funda y permitido que los hombres tomaran los $400 que había en la caja registradora, todos habrían vivido y él hubiera visto el sol el día siguiente. ¿Por qué el detective habrá decidido sacar su arma? ¿Por instinto? ¿Entrenamiento? ¿Mala decisión? ¿Demasiado alcohol? De cualquier manera, su decisión fue demasiado costosa. Ricky se sentó en una silla de madera en la biblioteca local. Frente a él había un gran archivo forrado en cuero con ejemplares de periódicos. No le tomó mucho tiempo encontrar artículos sobre la muerte del padre del fotógrafo. Los leyó todos en busca de pistas. Encontró una fotografía del funeral. Oficiales uniformados que marcharon, una banda de gaitas con músicos en kilt de tela escocesa y tocados de piel de oso. En una segunda foto se veía un joven oficial, compañero del detective muerto, leyendo una oración mientras el féretro descendía a la tumba. Ricky escuchó en su mente la descarga de rifles que, al parecer, se realizó a continuación. Y luego, la orden de atención que se dio mientras los oficiales con guantes blancos levantaban las manos al unísono para despedirse por última vez del hermano caído. Llegó a la conclusión de que todas las fotografías de policías muertos en cumplimiento del deber eran iguales, sin importar dónde fueran tomadas. Pompa, ceremonia, música elegíaca, disparos, una bandera plegada. Nada respecto a la cruda forma que la muerte llegó. El psicoanalista pensó que la devoción y la lealtad estaban muy presentes porque eran valores legítimos y supuso que todo resultaba coherente. Se preguntó qué plegaria habría leído el compañero de patrullaje del oficial caído. Anotó el nombre en un trozo de papel. Oliver Wells. Volvió a ver los artículos del periódico y las imágenes. ¿Qué falta? Se preguntó.
En ese momento lo supo. Una viuda, un hijo, una hija. Debería haber una fotografía y una serie de coberturas en diversos diarios. Una instantánea obligatoria. La esposa en vestido negro, sombrero de ala ancha y gafas oscuras. La hija en un atuendo parecido pero sin gafas. Un traje oscuro que evidentemente le quedaría grande al joven que se convertiría en su paciente muchos años después. El duelo familiar exhibido para el público. Pero no, no había nada de eso. Para colmo, en su breve e intermitente tratamiento, el fotógrafo nunca mencionó nada sobre caído en cumplimiento del deber. Alex debió hablarme de eso, pensó. Debió ser lo primero. Era una omisión importante. Volvió a examinar la fotografía del compañero de patrullaje del detective muerto. Él debe saber por qué la familia no aparece en ningún lado. Ricky miró alrededor de la biblioteca. Pilas de libros, publicaciones periódicas, antiguas microfichas y una contrastante sala moderna donde solo había computadoras. Encuentra al viejo policía, pensó. Espero que no se haya mudado a Florida o Arizona después de retirarse. Espero que no esté en un asilo con demencia y aguardando la muerte. Espero que no esté muerto aún. Las montañas Berkshire no solo son celebradas en ocasiones debido a su belleza. También han sido el hogar de artistas, poetas, escritores, actores y gente muy adinerada. Contradictoriamente, ahora las aqueja una plaga de comercio de drogas y pobreza rural. En uno de sus pintorescos senderos es posible encontrar enormes granjas de productos orgánicos, con sofisticados nombres o elegantes casas de verano de gente rica de Nueva York o Hollywood. En otro, decadentes casas de viga expuesta, casas móviles maltratadas por la inclemencia del clima y habitadas por desempleados. En el primero, vehículos Porsche. En el segundo, oxidados camiones Chevy de hace más de una década. Y en medio, montones de cuidadas casas de gente de clase media. Algunas evidencian el deseo de ascenso social, otras, un contundente declive. Pero todas construidas entre rústicas colinas escalonadas, que sería difícil calificar como montañas, y aciagos bosques con arboledas de elevados abetos y robles en lóbregos tonos verde-marrón. Los pueblos son variados. Van desde comunidades sumamente evocadoras y de apariencia perfecta, con zonas por donde fluyen burbujeantes riachuelos repletos de truchas que se antojan sacadas de los postales de Nueva Inglaterra, hasta decadentes colectividades que alguna vez se desarrollaron alrededor de molinos o fábricas y cuyos mejores tiempos quedaron atrás. Hace un siglo, cuando los adinerados propietarios podían deshacerse con toda impunidad de los desechos industriales en los ríos, en nombre del progreso. Ahora, tazas de café de $4 y bizcochitos recién horneados compiten con heroína mexicana, barata, de color parduzco y metadona fabricada en cocinas familiares. Es un lugar donde, debajo de la excepcional paz y tranquilidad, se oculta con facilidad la azarosa desesperanza. Justo antes de que la biblioteca cerrara esa noche, Ricky encontró los recibos de pago emitidos por el ayuntamiento del detective retirado tanto tiempo atrás. De vez en cuando, miró el mapa que tenía sobre el asiento del copiloto antes de llegar al motel barato donde pasó la noche comiendo pizza insípida y pensando. «Otro día que se va». Volvió a colocarse en el asiento del conductor del automóvil rentado. Estaba fatigado por la noche de sueño angustiante y plagado de pesadillas y sensaciones erráticas. Y por haber tenido que luchar contra su amorfa cólera cuando por fin pudo levantarse de la cama. Ahora tenía que encontrar la casa de ese hombre. El hecho de que hubiese sido su compañero de patrullaje
significaba que podría saber todo o nada. O que recordaría muy poco porque habían pasado muchos años. No obstante, era la única pista que tenía para averiguar dónde podría estar Williams. Ricky condujo por un camino y pasó junto a un granero maltrecho que alguna vez fue de color bermellón. Le dio la impresión de que con cualquier obstinada ráfaga se desplomarían el techo colgante y los opacos muros marrón rojizo. Entró por un acceso vehicular de grava donde solo había un solitario y torcido buzón de acero. Le dio la impresión de que con cualquier obstinada ráfaga se desplomarían el techo colgante y los opacos muros marrón rojizo. Entró por un acceso vehicular de grava donde solo había un solitario y torcido buzón de acero. Cuando viró, vio una casa blanca de una sola planta con una discreta terraza al frente. En un rincón había una banca a columpio de madera, que necesitaba algunas capas de pintura fresca, y cuyo asiento se veía desequilibrado porque una de las oxidadas cadenas era más larga que las del otro lado del asiento. Notó que en lugar de escalones, al centro había una rampa para sillas de ruedas, así como una plataforma de madera frente a la entrada principal. Al lado de la casa había dos automóviles estacionados, un viejo Toyota gris con un largo raspón de un lado y una camioneta de entregas que parecía haber sido roja en el pasado y que habían adaptado para poder transportar una silla de ruedas. También se veía vieja. En el hueco donde debería estar la llanta de repuesto, había señales de corrosión y el parachoques trasero tenía varias abolladuras. A una la cubría parcialmente una calcomanía. Apoye a la policía local. Ricky se detuvo y salió del vehículo. El perro del vecino corrió al lado de una cerca de malla ladrando con furia. Ricky miró la casa. Las cortinas estaban cerradas. El ambiente parecía frío, inmóvil. Como no vio ningún timbre, tocó con fuerza la puerta del frente. Por un instante creyó que no había nadie en casa, pero luego escuchó pasos en el interior. La puerta se abrió con un crujido y una mujer se asomó por la rendija. Llevaba un pulcro y blanco uniforme de enfermera y un suéter negro raído. Tenía cabello rubio con algunos mechones que devenían grises y gafas colgando de una cadena de plata. Lo miró con curiosidad, como si nadie hubiera tocado a la puerta jamás. «Si viene a vender algo, no queremos nada». «No, en absoluto», respondió Ricky rápidamente. «Lamento molestarla, pero estoy buscando a Oliver Wells. Es un detective retirado que...» Del interior de la casa salió un gruñido. «¡Déjalo pasar!» La mujer dudó. Ricky sintió que, a pesar de la orden, era el tipo de persona que prefería tomar sus propias decisiones. «¿Cómo se llama?» «Soy el doctor Frederick Starks. Soy psiquiatra. Creo que el detective Wells podría proveerme la información que necesito para localizar a un paciente que se encuentra en grandes dificultades». Ricky esperaba que este resumen bastara. Ya había dado el discurso completo en la mañana. La mujer volvió a vacilar. «¿Un paciente?» «Así es». «¿Quién?» Mantuvo la puerta apenas abierta, en la posición usual de cuando no se está seguro de querer que alguien entre. La adecuada para cerrar de golpe de ser necesario. Ricky estaba seguro de que estaba violando algún código ético. «Pero no hay otra manera», pensó de nuevo. «El paciente se apellida Williams», explicó. La mujer continuó mirándolo en blanco, sin ninguna expresión. «Es el hijo del fallecido compañero del detective Wells, el que murió en un tiroteo en un bar, en cumplimiento de su deber». «¡Que lo dejes entrar, te digo!» Se volvió a escuchar desde adentro. La mujer asintió. «Está bien», dijo sin prisa, pronunciando con calma. «Sí conocemos ese apellido. El detective Williams murió hace muchos,
muchos años. Lo sé, pero... empezó a decir Ricky. No pudo terminar. La mujer volteó y le gritó sobre su hombro al individuo que Ricky no alcanzaba a ver en el interior. No creo que sea buena idea, dijo con el semblante endurecido y los hombros echados al frente, en postura defensiva, como si sintiera que Ricky empujaría la puerta. La respuesta del interior no se dejó esperar. ¡No me importa! ¡Déjalo pasar! ¡Oliver!, dijo la mujer sin dejar de mirar a Ricky, pero hablando de lado, como tratando de lanzar sus palabras al interior. No creo que quiera usted hablar con este hombre. Sí, sí quiero, respondió la voz. La mujer volvió a titubear, pero finalmente abrió la puerta. Está bien. Pase, doctor, aunque preferiría que no lo hiciera. Ricky entró a la casa y se sintió atrapado por una sombra gigante. La penumbra era perceptible, envolvente, pegajosa. Creo que va a inquietar al oficial, dijo la mujer. Y su corazón es frágil. Me esforzaré por no molestarlo, dijo Ricky. Son solo algunas preguntas, dijo, aunque sabía que podría no ser verdad. Miró a su alrededor. El interior de la casa se veía tan viejo como el hombre con el que estaba a punto de entrevistarse. Había grietas en las paredes y rayones en los pisos de madera, pero, en contraste, de las paredes colgaban coloridos carteles baratos de obras de arte, y a un lado, había un gabinete lleno de baratijas. En el centro de la mesa estaba un florero con flores rojas y blancas, que resultaba una contradicción respecto al olor a moho y vetustez del ambiente. La calefacción estaba al máximo nivel. Casi sofocaba. Mire, doctor, hablo muy en serio. Si el oficial se alterara, podría morir, dijo la mujer. Está tomando demasiados medicamentos y le indicaron que debía evitar cualquier tipo de sobresalto. ¿Podría usted no estresarlo? Comprendo, dijo Ricky, eludiendo la pregunta. ¿Podría? Insistió la mujer, de una forma más incisiva y contundente. El psicoanalista no respondió. De acuerdo, doctor. Solo, por favor, no lo mate, exclamó la mujer con aire severo y señalando una habitación interior. Sígame, le indicó, como si estuvieran a punto de descender a un laberinto del que solo ella conocía la salida. ¿Es usted su enfermera? Eso podría decirse, respondió. Me hago cargo de él cuando no estoy en alguno de mis turnos en el centro médico. A cambio de eso, puedo ocupar la habitación de atrás. También cocino y limpio un poco. No pago renta. Es el acuerdo que hemos tenido desde hace años. ¿Este hombre no tiene esposa? ¿Una hija? ¿Algún familiar? Quería preguntar muchas cosas, pero le daba la impresión de que la mujer le había impuesto una especie de periodo de prueba. Se dijo que con quien le urgía hablar era con el detective, pero, a pesar de ello, se detuvo un instante cuando la enfermera lo condujo a la sala de estar. De pronto, llegó a su recuerdo un episodio traumático de 10 años atrás, cuando conoció a Roxy y a su padre, quien agonizaba debido a un cáncer metastásico. Recordó que al entrar a la habitación, lo recibió el cañón de una pistola. El dedo en el gatillo pertenecía al moribundo padre de Roxy. Pero la presión para jalarlo provenía de Virgil, Merlín y el señor R. El recuerdo lo hizo sacudirse un poco y temer que su voz se quebrara al pronunciar la primera pregunta. El detective estaba sentado en un viejo, gastado y deshilachado sillón individual repleto de mantas. En la televisión sin sonido pasaban un programa de concursos, cuyos participantes parecían muy felices por lo que estaba sucediendo. Al lado del sillón
Había una mesa plegable, llena de frascos de medicinas que el codo del oficial casi tocaba. Ricky vio una silla de ruedas detrás del hombre, y un poco más allá, un andador ortopédico de aluminio y un tanque verde de oxígeno. A sus pies había varios contenedores de plástico de comidas congeladas, todos vacíos. La habitación olía a humo de cigarro. —Me busca a mí, ¿cierto? —preguntó el detective. Se veía más viejo de lo que se esperaría para su edad. Era obvio que se trataba de un hombre disminuido por los años y una enfermedad crónica. A Ricky le pareció ver en él a alguien que fue testigo de demasiado mal en su día a día, que lo absorbió por completo y ahora lo usaba como si fuera una prenda más. No obstante, sus ojos eran límpidos y su voz más fuerte que su semblante. En su camisa había migajas y los pantalones de franela tenían un par de parches. Su largo cabello canoso parecía estallar de su cabeza como maleza descuidada. Era obvio que el pulcro y prolijo detective que alguna vez fue se dio mucho tiempo atrás al desaliñado hombre que yacía ahora en el sillón. Sus gafas se apoyaban con dificultad en el extremo de su nariz, y la piel de sus manos estaba repleta de las manchas de la vejez. Ricky notó una contracción nerviosa en el dedo índice de la mano derecha, como si jalara un gatillo invisible una y otra vez. —Así es —dijo Ricky tan rápido como pudo—. Necesito ayuda y usted es la única pista que... El viejo detective levantó la mano y sonrió. —¿Una pista? Eso me agrada. Me he convertido en una pista. Pasé demasiado tiempo siguiéndolas, pero nunca imaginé que algún día sería una. Nunca me había sucedido. Solía seguir una pista, pero si no llevaba nada, pasaba a la siguiente. Y ahora... yo soy la pista. ¿La pista para llegar a qué? Esperaba que pudiera ayudarme a encontrar a un antiguo paciente mío. ¿Es usted médico? Soy psicoanalista. El viejo detective resopló. Ah, los psicólogos forenses siempre me parecieron odiosos. Solo arruinaban los casos con su bla 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 sobre enfermedades que no se pueden ver con rayos X. Bien. Dígame, ¿cómo se llama su paciente? Alex Williams. Es fotógrafo profesional. Su padre... El otrora detective interrumpió. ¿Para qué necesita encontrar a Alex? Preguntó. Me temo que está sumido en una peligrosa depresión. Estaba minimizando la situación. El viejo detective negó con la cabeza. Debe ser algo de verdad muy perjudicial para que haya llegado usted a esta zona. Lo es, dijo Ricky. ¿Y quiere ayudarlo? Si puedo, claro. Mire, su padre... Fue mi compañero en el cuerpo de policía. Sí. Estoy tratando de encontrar una conexión que me lleve a Alex. No tengo más a dónde buscar. Oliver, dijo la enfermera en voz baja. No creo que deba hablar, doctor. Starks, Frederick Starks, mis amigos me llaman Ricky. Doctor Starks, creo que debería marcharse, ahora. El detective levantó la mano y negó con la cabeza. No, querida, de ninguna manera. Si este hombre puede ayudar a Alex, nosotros deberíamos ayudarlo a él. No me parece que... empezó a decir la enfermera. Pero entonces cayó. ¿El padre? Preguntó Ricky. Fue un héroe. Ricky no dijo nada. Solo vio a la enfermera deslizarse hasta la parte de atrás de la silla del detective y colocar la mano en su hombro. Los dedos lo apretaban con fuerza. Le advertí que no debería hablar con este hombre, dijo apenas susurrando. Un gran héroe. Continuó Wells, sin prestar atención a la mujer. Se inclinó hacia adelante y miró a Ricky de tal forma que lo hizo preguntarse si esa habría sido la misma mirada que alguna vez hizo que algún criminal en un austero cuarto
esposado a una silla, sintiera que estaba a punto de ser golpeado brutalmente y lo instó a confesar en ese instante, incluso corriendo el riesgo de autoincriminarse. La enfermera adoptó una actitud demasiado rígida. Ricky vio su rostro ensombrecerse, como si un recuerdo indeseable exigiera su atención a gritos. ¿Sabe por qué estaba bebiendo en aquel bar la noche que murió? ¿Por qué bebió tanto, un trago tras otro y luego una botella antes de pedir otra, justo antes de que entraran aquellos dos tipos novatos y estúpidos? Pero así es el azar, dijo el detective. Sus palabras rebanaron el ambiente en la sala de un lado a otro. Ricky negó con la cabeza. Me gusta esa palabra, azar, porque desenrolla tu lengua y besa tus labios al salir. Ricky se mantuvo en silencio. ¿No sabe por qué estaba esa noche en el bar? Bien, se lo diré. La enfermera interrumpió con solo dos palabras. No, Oliver. El detective volvió a negar con la cabeza. Porque en la parte de atrás de su propia casa, alguien estaba agonizando. Hubo otro silencio. Ricky sintió que el ambiente se enfriaba, como si el aire de noviembre del exterior hubiera encontrado la manera de penetrar, vencer el calor en el interior de la casa y ocupar el espacio entre él y el viejo detective. Antes de que continuara, la enfermera volvió a interrumpir. No en ese instante, pero pronto, un poco más tarde. El detective levantó la mano lentamente y la colocó sobre la de la enfermera. Fue un gesto conmovedor. Esta historia te pertenece a ti en realidad, dijo en voz baja. En ese instante, Ricky comprendió quién era ella. Sí, es mía, dijo la enfermera. Y de mi hermano. Ella fijó la vista en Ricky, más o menos de la misma manera en que lo hizo el detective unos minutos antes. En su caso, sin embargo, el psicoanalista supuso que estaba recordando un momento en que a un desafortunado paciente le dijeron que ya no quedaba ningún tratamiento, ni medicamento, ni terapia para salvarle la vida. A Alex le gustaba contar historias, así que es probable que le haya mentido, dijo la mujer. Siempre le agradó inventar cuentos. Capítulo 13. Una historia sobre un tipo de maldad. La enfermera calló. Se quedó mirando a Ricky y luego al techo y volvió a enfrentarlo con una mirada feroz. La memoria puede hacer eso, pensó el psicoanalista. Hay un tipo de recuerdos que salen con alegría y presteza de entre los labios, pero otros se divulgan con vacilación. A veces salen con dolor, como cuando el dentista saca un diente sin usar novocaína. Y hay otros que sangran al pronunciarse. ¿Qué le contó sobre nuestra niñez? Dijo que fue... El psicoanalista titubeó. Buscó la palabra adecuada. Dichosa, incluso idílica, feliz. ¿Y usted le creyó? La pregunta se quedó suspendida en el aire como olor de animal muerto. Doctor, lo que le contó fue una ficción. Nuestra historia fue dura, mala como la de cualquier otra familia, o tal vez peor. No sé cómo sobrevivimos, dijo con tanta determinación que sorprendió al psicoanalista. La nuestra es el tipo de historia que cualquiera desearía olvidar. Eso es difícil, dijo Ricky, aunque en realidad pensaba otra cosa. Es imposible, incluso si se oculta en el inconsciente. Sigue como una enfermedad infecciosa. Y entonces comprendió. He pasado toda mi vida escuchando historias. Historias felices, historias tristes.
misterios y fantasías, historias sobre dolor, sobre alegría, historias desbordantes de errores e historias con éxitos minimizados, historias que le pusieron la piel de gallina, que le erizaron el pelo de la nuca, historias que lo hicieron sonreír y a veces incluso reír. Historias que harían llorar de desesperanza a cualquiera. Historias que revolverían estómagos, que lo harían a uno vitorear. Historias que terminaron mal. Y algunas historias que no acabarían sino hasta que llegara la muerte y tocara a la puerta con su guadaña y su manto negro. Se preguntó si la suya sería de ese tipo. Observó a la enfermera alejarse poco a poco del viejo detective y sentarse en un sofá hundido, tan desgastado y sucio como el sillón en el que estaba él. La vio colocar sobre sus piernas una cobija de muchos colores, tejida en crochet, y tratar de cubrirse a sí misma de manera inconsciente mientras su voz revelaba con reticencia su historia. Sintió que estaba a punto de escuchar a fantasmas. Le costó trabajo captar si la enfermera hablaba con el viejo detective de eso a menudo o nunca. Él solo la observaba inexpresivo, como si conociera cada una de las palabras que ella estaba a punto de pronunciar, o como si fuera a escuchar la verdad por primera vez y quisiera ocultar su reacción. Tenía la expresión estudiada y practicada de un detective. La enfermera lo miraba de vez en cuando en busca de validación. Parecía no estar segura de cuán precisos eran sus recuerdos. «La noche que mataron a mi padre», comenzó, «él merecía morir». Ricky escuchó lo que se fue revelando. Una historia de golpizas, físicas y psicológicas. Le siguió un recuento de abuso sexual. Por alguna razón, al principio creyó que escucharía que el heroico policía había abusado de su hija y de su hijo. Pero lo que escuchó fue espantoso y muy distinto a lo que esperaba. El tipo de suceso que da paso a un trauma permanente en los niños y una ira incontenible en los adultos. Lo que el padre hacía era beber en exceso. No en el trabajo, porque ahí era un detective modelo. Un hombre curioso, preciso, dedicado, confiable. En suma, un pilar de su departamento. Pero cuando terminaba su turno, empezaba a beber. En el ordenado mundo del departamento de policía, era un tipo de hombre y otro por completo distinto en cuanto cerraba la puerta de su casa. En la noche solía llegar a casa tambaleándose y apestando alcohol. Cada trago se sumaba y lo iba transformando en un ebrio iracundo, un ebrio violento. Del tipo que cree que el mundo confabula en su contra y que necesita descargar su ira y castigar a alguien más pequeño, débil y vulnerable que él. Un ebrio que quería borrar su dolor, haciendo que otros sufrieran más. Luego forzaba a la madre. Por lo que entendió el psicoanalista, la violaba. Aunque no se le llamaba así en aquel tiempo, que era un tiempo distinto, en el que se suponía que las esposas debían ser sumisas, tan sumisas como la del hogar de la alegre serie televisiva Brady Bunch. Un ebrio lo bastante intoxicado y furioso para exigir que sus dos hijos fueran testigos de este acto. Control a través del terror sexual. Una perversión profunda que dejaría cicatrices permanentes. Imágenes que ninguno de los niños podría borrar por completo y que Alexander Williams nunca mencionó o insinuó siquiera durante su brevísima terapia. Aquella perversión explicaba en buena medida por qué el fotógrafo deseaba ser testigo de horrores y buscar uno suficientemente espantoso para reemplazar los que presenció siendo niño. Ricky continuó escuchando. La voz de la enfermera, hermana de su expaciente, se quebró con frecuencia. Tensión y dolor en el alma. De vez en cuando vio en sus manos un tremor provocado por el estrés de los recuerdos.
La aterradora historia surgió de forma atropellada. Las palabras que pronunció la mujer parecían brillar como chispas candentes nacidas en un yunque. Después de detallar la letanía de atrocidades, hizo una pausa para recuperar el aliento. Nunca había hablado de esto, excepto aquí, dijo mirando y señalando al viejo detective. Oliver nos acogió a ambos después de que... Otra pausa. Cuéntale al doctor sobre esa noche, dijo el detective. La noche en que murió. Fue la peor de todas, pero también la mejor, explicó la enfermera. Ganamos y perdimos al mismo tiempo. Dos vidas terminaron y la nuestra comenzó, dijo antes de respirar hondo y continuar. Debe de haber estado molesto, más de lo de costumbre. No sé por qué. Nunca explicó por qué estaba tan enojado. Solo estaba así. En fin, también había bebido lo suficiente para estar furioso, más que furioso. ¿Hay otro nivel? Quizá, no lo sé. De cualquier manera, había bebido tanto que no quería acostarse, dormir y dejar que la embriaguez pasara. Quería lastimarnos, más de lo común, supongo. Sentía rabia. Todo comenzó por una nimiedad, algo que no le agradó de la cena. Que la comida se quemó o no estaba preparada de la manera en que a él le gustaba, o no estuvo lista cuando él quiso, es decir, no fue nada especial y... Cayó de nuevo, como si su recuerdo hubiera topado con un muro. Un silencio incómodo invadió la sala, como si la hermana del fotógrafo se sintiera de pronto desnuda en público. Continúa, dijo con aire severo, quien fue compañero de su padre. Ricky la vio asentir y respirar profundamente. De acuerdo, dijo lento, como si cada letra le doliera. Al inicio solo fue una bofetada. Alex y yo quisimos correr porque sabíamos lo que vendría, pero él nos gritó y nos ordenó que nos quedáramos sentados. Alex tenía 11 años y yo era un poco más pequeña. La bofetada se convirtió en un puñetazo. Luego hubo 2, 3 golpes y de pronto muchos más. No sé cuántos, solo recuerdo que fueron consecutivos. Por la derecha y la izquierda. Detente, detente, ayuda. No lo sé. Todo lo que usted esperaría que gritara a alguien a quien están golpeando con ganas de matarlo. Alex y yo solo nos quedamos sentados ahí, paralizados. Al menos así estaba yo. Alex lloraba y Alex imploraba, por favor, detente. Pero no había nada que pudiéramos hacer. Continuó golpeándola hasta dejarla inconsciente. Ella ni siquiera se defendía ya. Al final, la lanzó debajo de la mesa y le arrancó el vestido. Recuerdo el sonido de la tela al rasgarse. Parecía que para él no estábamos ahí. Para ella éramos lo único que existía. Nuestra madre nos miró. Uno de sus ojos ya estaba tan inflamado que no podía abrirlo. Tenía la nariz rota y sangrante y solo atinaba a decir, «¡Corran, corran!». Pero no podíamos. Él tenía el rostro contorsionado. Nunca he vuelto a ver esa furia, doctor, nunca, ni una sola vez desde aquella noche. Y créame que he presenciado cosas terribles. Volvió a callar. Corre, Bambi, pensó Ricky, pero no dijo nada. La mujer miró al viejo detective. Él sacudió la cabeza. Termina, le dijo. Creo... Empezó a hablar ella arrastrando cada palabra. Creo que no lo sé, era muy pequeña. ¿Sabe? En realidad no sé si... Ricky tenía una corazonada de lo que estaba a punto de suceder en la historia de la noche en que el padre murió. Cuando lo pienso y recuerdo esa noche que vive en mi mente, doctor,
Cuando la revisito, creo que él no podía... Es decir, no podía tener una erección. Y cuanto más lo intentaba, más empeoraba la situación. Siempre he pensado que si hubiera tenido su arma consigo, nos habría disparado y matado a todos, pero la había dejado en el vestíbulo, colgada en un gancho como todas las noches. Empezó a bramar y a estrellarle la cabeza a mi madre contra la mesa. Después gritó algo como, «Es culpa de ustedes». Se hizo hacia atrás. Y lo que sí recuerdo con muchísima claridad fue que nos amenazó. Cuando regrese a casa, los voy a matar a todos. Entonces salió de la cocina pisando fuerte, tomó su arma y azotó la puerta. Fue la última vez que lo vimos vivo. La mujer volteó a mirar al viejo detective. «Continúa», dijo él. Ella asintió. Alex llamó a una ambulancia. Nuestra madre estaba tirada en el suelo y lastimada de gravedad. «El azar», dijo el detective. Ricky volteó a verlo con mirada inquisitiva. El detective rió, no por el recuerdo de algo gracioso, sino por la confluencia de la memoria. La enfermera volvió a asentir y entonces él continuó la historia donde ella la había dejado. «Yo aún me encontraba en la estación de policía cuando se recibió la llamada. Presentía que mi compañero de patrullaje era un hombre abusivo, pero nunca había comprobado nada. Es decir, a veces veía a la madre de los chicos en el supermercado o caminando por la calle, con un ojo morado un día, un brazo roto tiempo después, dientes rotos, las señales clásicas. Ya sabe, doctor, uno pregunta y la respuesta siempre es, me caí por accidente o me resbalé y me golpeé la cabeza. Intuía que algo no andaba bien. Pero no sabía cuán grave era la situación. Nunca hablé con él de ello, pero debía hacerlo. Debí hablar con nuestros supervisores y mencionarles mis sospechas. Debí organizar algún tipo de intervención, o quizá solo debí dispararle un día yo mismo. Eso al menos habría dado fin a la pesadilla». El detective calló por un instante y miró a Ricky con aire severo. «¿Qué habría hecho usted, doctor?» «No lo sé», respondió Ricky. «Uno nunca sabe cómo reaccionará, sino hasta que se encuentra en cierta situación. Es como en un combate o en la guerra. El soldado podría quedarse paralizado o disparar su arma. Podría obedecer las órdenes o no. Podría mostrar valor y sacrificio extraordinarios, o hacerse un ovillo y empezar a sollozar. Uno nunca sabe sino hasta que llega el momento». El detective lo miró en silencio durante varios segundos y luego se encogió de hombros antes de continuar. «Bien, pues yo no tuve valor», dijo. «Esa noche me encontraba aún en la comisaría terminando el papeleo. Yo fui quien recibió la llamada. El conductor de la ambulancia nos llamó en cuanto vio las heridas e imaginó lo que había pasado. Le pareció que se trataba de un crimen. Yo estaba a punto de salir. Tenía puesto el abrigo y todo, pero en cuanto escuché la dirección supe lo que sucedía. Al llegar a la casa, estaban subiendo a esa pobre mujer a la ambulancia y trataban de estabilizarla. Más o menos a la misma hora, Williams estaba bebiendo el segundo, tercero o centésimo trago. Cuando salió de su casa, después de haber golpeado a su esposa e intentar violarla, condujo hasta el bar. El bar equivocado, supongo. Se sentó frente a una botella sabiendo que quizás había llegado demasiado lejos esa noche. Es probable que estuviera tratando sin éxito de inventar alguna historia para deslindarse de lo sucedido. Tal vez empezaba a preocuparse porque sabía que estaba metido en dificultades. Comenzaba a preguntarse si quizá, solo quizá, la posibilidad de que lo arrestaran, lo esposaran y lo hicieran pasar algún tiempo en prisión se acababa de volver real. Sabía que ningún policía deseaba estar del lado incorrecto de los barrotes. Por eso bebió una y otra vez.
Y luego entraron al bar aquellos dos tipos con pasamontañas, uno de ellos con una escopeta y el otro con un revólver. En unos cuantos segundos se generaron varios problemas, como seguro usted comprende. No, no creo saber a qué se refiere, masculló Ricky. El viejo detective se movió inquieto en su sillón. Verá, doctor, lo que se nos presentó aquella noche fueron dos situaciones convergentes. Un crimen por la derecha y otro por la izquierda. A las 10 teníamos, por un lado, a una esposa camino a la sala de emergencias, destinada a someterse a una cirugía que no sobreviviría. Y por el otro, teníamos a un policía muerto en un bar, junto con otras víctimas. Un verdadero desastre. ¿Qué hace uno? En especial, si usted es un supervisor a punto de retirarse y no desea encabezados desfavorables en la prensa, pues mantiene la parte álgida lo más controlada posible. Convierte al policía abusivo en un héroe en medio de un tiroteo de pueblo y espera a que todo retome su curso pronto y el asunto se olvide. Eso fue más o menos lo que sucedió, explicó el detective antes de negar con la cabeza y continuar. Yo ayudé a que así sucediera, y no me siento orgulloso de ello. No estoy diciendo que haya ayudado a encubrir el asunto, pero tampoco estoy diciendo lo contrario. De todas formas, él consiguió que colgaran su retrato en el departamento de policía y lo llamaran héroe, agregó el viejo detective antes de reír. Fue una risa seca y ronca, distinta a las que produce una broma. Muchas vidas cambiaron esa noche, ¿no es verdad? Ricky asintió y miró de nuevo a la hermana del fotógrafo. Mamá murió esa noche en el hospital, un poco más tarde. Tenía heridas internas y hemorragias, como si hubiera sufrido un accidente automovilístico. Trataron de salvarla, pero... Se detuvo y miró al suelo. Cuando levantó la vista, dijo: A veces, ni toda la medicina del mundo puede hacer algo para paliar el dolor, pero en verdad se esforzaron. Alex y yo estuvimos en el hospital. Nunca lo olvidaré. Supongo que eso explica un poco el hecho de que yo haya decidido ser enfermera, dijo señalando su uniforme blanco. Cuando se es psicoanalista, se escucha mucho eso, pensó Ricky. De lo horroroso ordinario a lo horroroso extraordinario. ¿Y su hermano?, dijo Ricky. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? No hemos hablado en años, dijo la mujer. Ricky sabía que eso no era una respuesta. Necesito encontrarlo de inmediato. Como dije antes, me temo que podría estar en una situación de muchísimo riesgo. La maldad de décadas atrás empezaba a burbujear hacia la superficie. ¿Un riesgo mayor al que corrimos aquella noche?, preguntó la hermana del fotógrafo. Pero al parecer, no esperaba una respuesta. Quizá, dijo Ricky. Una palabra que podría significar algo o no. Ella se reclinó. No sé dónde podría estar, dijo. Ricky decidió probar una táctica distinta porque no quería decir lo que estaba pensando. Habló conmigo y amenazó con suicidarse, pero no dijo dónde me estaba esperando. Aunque cierta, esta información solo abriría la puerta a demasiadas preguntas. ¿Dónde se sentiría cómodo su hermano? ¿Podría ser un lugar lleno de recuerdos que tal vez habría mencionado durante una sesión de terapia al evocar memorias felices? ¿Un lugar a donde iría a luchar contra la desesperanza? Le pareció que sonaba pedante, pero prefirió eso que preguntar. ¿Dónde se sentiría su hermano lo bastante cómodo para suicidarse? Notó que la enfermera estaba hurgando en su propia historia, que estaba volviendo en el tiempo,
moviéndose a paso constante hacia el horror. No teníamos ningún recuerdo feliz, dijo por fin con resentimiento y frialdad. Negó con la cabeza antes de agregar. Bueno, tal vez uno, no lo sé. ¿Estás seguro de que morirá si no lo encontramos? Eso creo, dijo Ricky. Pero hasta que no lo encare y hablemos, será difícil saberlo. De cualquier manera, yo no estaría aquí si no... No terminó. Sabía que la enfermera lo haría por él. No estaba seguro de haber dicho la verdad, pero presentía que eso la obligaría a volver a buscar en su memoria. Bien, dijo ella tras una larga pausa, durante la que rebuscó en el archivero de la historia. ¿Alguna vez le dijo dónde tomó su primera fotografía? Bueno, quizá no la primera, sino solo una importante. En realidad no lo sé. Alex era como muchos otros chicos. Le gustaba andar solo siempre que podía escaparse. No, no lo mencionó. Solo me dijo que usted le dio su primera cámara. Ella negó con la cabeza. No, no fui yo. Es una idea hermosa que pudo ser en el país de nunca jamás, pero no aquí. ¿Le mintió? ¿Cómo es posible? Empezó a decir Ricky, pero ella lo interrumpió. La robó. A los vecinos del final de la calle. Eran el tipo de gente que no cerraba su puerta con llave y siempre decía cosas agradables o saludaba cuando uno pasaba cerca. Nunca supieron que lo hizo. O si se enteraron, no dijeron nada. Tal vez porque sabían lo que sucedería si lo delataban. Era una cámara de buena calidad, de 35 milímetros. No recuerdo la marca. ¿Nikon? Alex la mantuvo oculta. Solo la sacaba cuando estaba seguro de que nadie lo vería con ella. Sabía que si nuestro padre se enteraba de que la habían robado, estaría en serias dificultades. Sus huesos lo estarían, tal vez hasta romperse. Ricky se dio cuenta de que 20 años atrás lo bañaron olas de mentiras, pero a pesar de todo, empezaba a relacionar las verdades. Brutalidad. Una cámara. Fotografías. Esa fotografía. Empezó a hablar de nuevo. La enfermera volteó a verlo y dio inicio a un monólogo muy parecido a los que él estaba acostumbrado a escuchar en su diván de psicoanalista. Un fuego que se extiende con rapidez, cascadas de palabras, flujo de conciencia ininterrumpido. Era como escuchar a una presa quebrarse poco a poco. Supongo que se refiere a uno de esos raros buenos recuerdos. Fue el verano previo a que todos murieran. En la fotografía aparecemos ambos. Alex sabía cómo operar la función de retraso del temporizador. Solo de pensar en ello me dan ganas de sonreír. Mi hermano parecía tener un vínculo natural con esa cámara. Apenas iba a cumplir 12 años, pero ya sabía sobre la profundidad del enfoque, los ángulos adecuados y la perspectiva que crean las sombras. No tengo idea de dónde aprendió todo eso. ¿En la biblioteca de la escuela? Tal vez, porque nadie le enseñó nada, no que yo sepa. Sonrió, negando con la cabeza, y luego en un instante su rostro se ensombreció. Bajó la voz y la duda se arrastró entre sus palabras. En fin, tal vez esas fueron las únicas vacaciones en las que, por alguna razón, papá no golpeó a mamá, dijo antes de hacer una pausa. Ni la violó frente a nosotros, agregó con una profunda amargura que dio fin al recuerdo. A Ricky le pareció que la enfermera respiraba con dificultad, pero la animó a continuar hablando. ¿Y la fotografía? Podría ser información importante. Lo era. Estaba seguro. Tengo una copia.
Alex guardó una y me dio otra, pero eso fue años después de que nuestros padres murieron, más o menos cuando él iba a entrar a la universidad. Lo había olvidado por completo, dijo. De nuevo, sonrió negando con la cabeza y Ricky comprendió. Un recuerdo agradable. La montó en una base y la enmarcó. Luego la envolvió en papel de cumpleaños y me la dio como regalo de despedida, explicó antes de reír de repente. La envolvió muy mal, como envuelven regalos los adolescentes. Demasiada cinta adhesiva, pliegues mal hechos, papel muy largo de un lado y muy corto del otro, dijo. Volvió a negar con la cabeza y señaló la pared con la mano. Es gracioso, pero nunca supe cómo ni dónde revelaba la película. Ni siquiera sé dónde conseguía los rollos para la cámara. Tal vez los robaba también. Nunca me molesté en preguntar. Solo conservé mi copia durante años. No sé por qué, pero fue la única fotografía que me dio. Piénselo. Ha tomado 1,000,000. Ha tenido exhibiciones en galerías de alto nivel y en museos. Creo que incluso en el Smithsonian de Washington tienen algunas de sus fotografías. Ha publicado en periódicos y revistas. Algunas de sus imágenes son muy valiosas, supongo, y sin embargo, a su única familiar viva solo le ha regalado una. Volvió a callar. Ricky vio distintos tipos de dolor en su rostro. La cuestión es que cuando uno recuerda el único momento bueno, también recuerda los otros 1,000 terribles. Tal vez por eso nunca se ha puesto en contacto conmigo. Pero usted ya sabía eso, doctor, ¿no es verdad? Dijo, poniéndose de pie, sin esperar la respuesta de Ricky. Iré por ella para que la vea. La enfermera dejó sobre el sofá la cobija de colores y caminó hacia la recámara. Sus pasos dejaron de escucharse y solo quedó el silencio. Ricky volteó a ver al detective. Dígame, ¿cómo llegó a esta situación?, le preguntó señalando alrededor. ¿Se refiere a qué hice para estar viejo, lisiado, solo y casi en la ruina? Demonios, doctor, me da la impresión de que tiene más o menos la misma edad que yo. Dígame usted cómo sucede esto, dijo, y luego agitó la mano en el aire como desestimando todo lo que acababa de decir. Sí, sí, ya sé que no se refiere a eso. Hablaba de ella, aclaró señalando el lugar por donde la enfermera acababa de salir. Se encogió de hombros y no esperó a que Ricky preguntara algo más. Al principio todo estaba muy claro, aunque no del todo. Repartieron a los chicos entre familias de acogida en la localidad y más adelante, como un año después, mi finada esposa y yo imaginamos que necesitaban ayuda. Recibí una llamada de alguien en la división juvenil del departamento. Supongo que sabía que fui compañero del padre de los chicos. Habían detenido a Alex por un delito menor, vandalismo. Lo atraparon con un bote de pintura en aerosol frente al muro de un edificio de gobierno. Apenas era un adolescente, pero tenía edad suficiente para escribir «Jódete» en letras muy grandes. Este tipo de acto es una bandera roja para la policía. Alex estaba justo en la encrucijada en la que tomaría una u otra decisión. Una era el centro de detención juvenil, y de ahí iría ascendiendo por el escalafón del crimen hasta hacer algo de verdad terrible y terminar en prisión. La otra era, bueno, hablé con mi esposa, que en ese tiempo trabajaba en la sección administrativa de una escuela. En fin, estuvo de acuerdo en lo que le propuse. Conocía a Alex precisamente por la escuela y sabía que se estaba convirtiendo en un problema, que alguien necesitaba intervenir. Solicitamos la custodia como padres de acogida y, como ninguna agencia estatal le niega un permiso a un detective y a una administradora escolar, obtuvimos la custodia de Alex y su hermana. Y ayudamos a enderezar la situación lo más que pudimos. Supongo que vivir en un hogar estable y pacífico siempre ayuda. El vandalismo llegó a su fin y las calificaciones mejoraron.
Ambos empezaron a practicar deporte. Alex entró al equipo de natación. Era rápido y rompió algunas marcas que habían permanecido intactas por años. También empezó a hacer amigos, bueno, más o menos. Yo quería que ambos recibieran terapia, pero siendo adolescentes, ya sabe, es difícil. Nunca pude organizarlo bien. Fue mi culpa. Debí esforzarme más. Al cumplir 18, Alex empezó sus estudios superiores. Obtuvo una beca para la universidad estatal. Un año después, Annie logró lo mismo, pero ella volvió en cuanto recibió el título. Buscaba algo, tal vez respuestas, aunque al mismo tiempo en realidad no quería averiguar nada. Pero ese es su territorio, doctor, no el mío. Supongo que todo lo que le ocurrió de niña le quitó los deseos de casarse y tener una familia propia. Me parece que nunca ha tenido un novio en serio. Me da pena por ella, pero admito que su situación me ha convenido. Me ayudó cuando mi esposa falleció y sufrí una gran depresión. Incluso pensé en tragarme mi pistola. Ricky sabía que así se referían al suicidio los policías. El detective continuó. De no haber sido por ella, tal vez lo habría hecho. Se convirtió en una especie de hija y al mismo tiempo no era nada mío, explicó. Ricky pensó de inmediato en Roxy y en Charlie, que seguían en Miami. Es una situación muy similar a la mía, pensó. Wells respiró hondo. Luego, cuando quedé en estas condiciones, volvió a ayudarme. Soy una especie de inválido, pero no del todo. Ya sabe, todavía puedo ir de aquí para allá, siempre y cuando allá no quede lejos. Ricky miró los frascos de medicamentos sobre la mesa de metal. Tienen píldoras para todo, Doc, pero claro, usted está al tanto. Sirven para, digamos, postergar lo inevitable, ¿no es cierto? Ricky permaneció callado. El detective se encogió de hombros. Siento que cada día desaparece una parte de mí, como si algo viniera en la noche y me rebanara en trozos. ¿Qué es lo que dicen? Ah, sí, que envejecer no es para los débiles. El problema es que lo que queda del corazón es débil de todas maneras, dijo y volvió a reír. Tengo razón, ¿no le parece? Ricky sonrió a manera de respuesta. ¿Y Alex? No volvió nunca a casa. Tal vez vino una o dos veces durante sus estudios universitarios. Supongo que largarse de aquí era lo más lógico. ¿Para qué recordar todo este infierno? Naturalmente, volver y tratar de lidiar con el asunto también habría servido a algún propósito. Usted es el experto. Seguro lo sabe mejor que yo. Creo, sin embargo, que algunas heridas están más allá de la ayuda. Y tal vez lo que esos niños vieron y sufrieron califica para esa categoría. No lo sé. De cualquier forma, Alex logró conseguir diversos empleos. Se hizo de un nombre por sí solo muy rápido. Era un joven intrépido. ¿Quién entraría corriendo a un edificio en llamas para fotografiar a un bombero? Si se cometía un homicidio, él era el primero en llegar ahí. Si un chico se rompió una pierna en el campo de fútbol americano, Alex capturaba la imagen de cuando se lo llevaban en la camilla. Se fue a una ciudad grande. No lo he visto en 20 años o más. Tampoco he hablado con él. Por supuesto, me entristece. Me gustaría saber de él. Quisiera pensar que le ayudé en un momento importante, que lo encarrilé cuando fue necesario, supongo. Cada vez que timbra el teléfono, tengo la leve esperanza de que, ya sabe, me agradaría tener al menos una conversación con él antes de morir. Pero quizás es mi ego el que habla. Dígame, doctor, ¿logré ayudar a ese chico? Quizá, dijo Ricky. No, estoy seguro de que lo hizo. Un chico que negaba su infancia, una hermana que no pudo escapar de ella,
dos tipos de supervivientes, cada uno dañado a su propia manera. El detective vaciló, sonrió de nuevo. Me agradaría escuchar a Alex, incluso si me estuviera mintiendo. En fin, seguí su carrera de lejos. Seguro sabe usted que ha ganado premios importantes, que ha sido muy aclamado. Todos nos sentimos muy orgullosos de sus logros, aunque no los haya compartido con nosotros. Capturó mucha crudeza con esa cámara, guerras, desastres y mucho más. Yo pensaba que en mi carrera había visto todo lo que la gente mala se puede hacer entre sí, pero no es comparable a lo que él ha visto o vivido. Sospecho que eso fue lo que lo llevó a usted, ¿cierto? Sí, pero no debe haber sido un caso sencillo, supongo. No, dijo Ricky, pero no quería dar detalles. Sabía que el detective lo estaba sondeando. Es un chico al que ha sido difícil ayudar, ¿cierto? Imagino que no se puede solo elegir una página cualquiera de un viejo manual de psiquiatría y seguir un procedimiento estándar. Tome dos de estas pastillas y llámeme por la mañana, dijo el detective estirándose para tomar uno de los pequeños frascos con píldoras y agitarlo. Así es, dijo Ricky. Ser detective también era así a veces. Ninguna de las experiencias rutinarias conocidas servía para saber qué hacer. Uno tenía que averiguarlo por su cuenta. Eso es lo que me gustaba de mi trabajo. En fin, en cuanto al presente, supongo que en algún momento notó que el caso de Alex era infinitamente más difícil de lo que imaginó, ¿no es cierto? El detective era perceptivo. En efecto, aceptó Ricky. Pero a veces su diván funciona, ¿no? Sí, es parte del proceso. Un proceso lento, supongo. Está en lo correcto. Estoy seguro de que cuando yo sentaba a un criminal en la silla del cuarto de interrogatorios, llegaba la verdad y al fondo del asunto mucho más rápido. Es probable que así fuera, admitió Ricky. Sin embargo, usted y yo buscamos distintos tipos de verdad. El viejo detective sonrió de oreja a oreja. Por supuesto. Bueno, supongo que se siente culpable de que las cosas no hayan funcionado con Alex. Ricky no respondió a pesar de conocer la respuesta. Sí, así me siento ahora. Tal vez, o quizás, estaba demasiado absorto en los casos de otros pacientes y eso me impidió analizar a fondo mi fracaso. Ya me sucedió en una ocasión, con la madre del señor R, Merlín y Virgil. Su resentimiento se transformó en una obsesión, castigarme. Una obsesión que parece no tener fin. ¿Cree que pueda reparar las cosas ahora, Doc? La pregunta interrumpió el tren de ideas de Ricky. Asintió. Lo voy a intentar. El detective se rió con el mismo tono seco de las veces anteriores. Bueno, le deseo buena suerte. La frase encapsulaba todo su cinismo. Ricky pensó en responder. Estoy tratando de salvar vidas. O dar una excusa igual de inútil, pero no lo hizo. Solo volteó al sitio por donde salió la enfermera. Le está tomando tiempo, dijo el psicoanalista. Ya encontrará la fotografía. Sabe dónde está. Apuesto a que después de sacarla de uno de los cajones del escritorio, la miró con atención y se quedó sentada al borde de la cama llorando un poco. A Ricky le pareció que era una observación profunda. Tal vez fue un buen detective. Se dio cuenta de que aquel hombre le simpatizaba porque era honesto, brusco y cínico, pero optimista.
No mucha de la gente con la que se trata tiene la misma capacidad de introspección o precisión emocional que la que el detective parecía poseer. Pensó que las únicas personas que se acercaban a ese tipo de honestidad eran Charlie y Roxy, quienes ahora se encontraban en Miami, preguntándose tal vez por qué habría desaparecido, dónde estaría, empezando a inquietarse respecto a sus propias vidas, después de haber estado tranquilos en cierta medida. Ricky estaba a punto de decir algo, solo para mantener la conversación fluyendo. Pero en ese instante escuchó los pasos de la enfermera, hermana del fotógrafo. Estaba de vuelta. Tenía los ojos un poco enrojecidos. Wells tenía razón. Me tomó tiempo encontrar la fotografía, explicó la mujer. Había varias cosas sobre ella. Falso, pensó Ricky. Sabía bien dónde estaba, pero es comprensible que mienta un poco. Nada que no se pueda perdonar. La enfermera observó la imagen por un largo rato antes de entregársela a Ricky. Era una fotografía sencilla de unos 20 por 24 centímetros, montada en un marco barato de madera, pintada de negro. La fotografía era en blanco y negro, pero el tiempo había impregnado sus bordes de una coloración parduzca, y sobre los rostros de los pequeños atravesaba un doblez, ambos con un brazo sobre los hombros del otro, sonrisa a la cámara, un poco desenfocados. Ricky imaginó a Alex Williams colocando la cámara sobre un tocón o una piedra grande, ajustando el temporizador mientras su hermana permanecía muy quieta al frente. Casi escuchaba a su voz de niño. ¿Lista? Aquí vamos. 10 segundos. Luego lo vio correr para colocarse a su lado, justo a tiempo para medio abrazarla y esbozar una sonrisa, y después clic, y se acabó. Examinó todos los aspectos de la imagen. Árboles, el universo de ensueño de todo campista. El suelo forestal alfombrado con agujas de pino, un ancho río al fondo reflejando la luz solar de la tarde. Un pequeño y antiguo puente rural, cubierto sobre el agua en movimiento. ¿Recuerda dónde fue tomada? Preguntó. ¿Dónde estaba el puente? La enfermera asintió. Más o menos, dijo. Ricky esperaba que fuera más. Me parece que le puedo mostrar el lugar en un mapa. Está a un par de horas de aquí en automóvil, en Vermont. Ahí está Alex, pensó. Espero. Yo soy Holistócrata. Si te gustó este video, por favor dale a like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te enteres antes que nadie de nuestras nuevas publicaciones. Y si crees que lo merecemos, por favor apoya la evolución de este proyecto en Patreon, PayPal o tarjeta bancaria. Los datos están en la descripción de este material. Muchas gracias por tu compañía. Yo soy Holistócrata y te espero aquí en mi guarida en la próxima emisión.